Brothers, ¿cómo les va? Les saluda su amigo Oscar Briz. Llegó el día, el tiro de tiros por excelencia, tiro de tiros, clásico de clásicos, Pumas contra América. ¿Quién ganará? León acaba de ganar, estamos en el tema del play-in, pero hoy se tiene que liquidar al Águila por honor, por puntos, por play-in, por lo que sea, y esto es El Color.
tenemos y se viene lo mejor del partido de poder a poder. Uy, el árbitro está revisando algo, una posible falta de Pumas. No me está gustando nada esto. Ojalá no sea nada de consecuencia. Después de la revisión, mi decisión es tarjeta amarilla porque el jugador alcanza a tocar el balón. Mantén despejados túneles, pasillos y disfrutemos de este partido con seguridad. Brothers, se acaba el primer tiempo, un partido de poder a poder, trepidante, está para cualquiera. El América no se ve tan favorito ahorita, entonces los Pumas tienen que aprovechar, sobre todo que nos surgen los puntos, a pesar de que sea el clásico, lo que sea, nos surgen ahorita los puntos. León ganó para ir más tranquilos a Querétaro por ese pase a play. ¿Y cómo está la mejor afición? Pueden engañarlos. Brothers, inicia el segundo tiempo. Inicia el segundo tiempo. Esperemos que Pumas pueda capitalizar uno o dos. Que se venga un triunfo importante. Minuto 88. Tranquilos, hay que esperar, pero se escucha muy lindo. ¡Uy, cuidado!
de milagro nos salvamos. La verdad es que pensé que era gol, la veía adentro, pero no, afortunadamente no. El cuarto árbitro indica que se agregan 7 minutos. Uy, se viene una falta importante, importante, roja. Increíble, roja, una falta, pues tonta, absurda, pero nos ayuda. La Rebel, festeja impresionante. Increíble el ambiente que se vive en Ciudad Universitaria. ¿Cómo no te voy a creer? El estadio vuelto loco. Ya quiere que pite el final el árbitro. ¡Uy! Se acaba el partido. Ganamos el clásico. Se acaba el partido. ¡Qué triunfo! Ganamos el clásico. Inesperado, porque el América venía con Tokio, que era el favorito y que iba a golear y que lo mejor de lo mejor, invencible y no sé qué, y que Darth Vader era su mentor, todo lo que ustedes se pueden imaginar. Y no, perdieron hoy en Ciudad Universitaria. Felices, nos vamos a ir a play-in, lo más seguro. 26 puntos, si mal no recuerdo. Y el próximo viernes van nuestros Pumas a Querétaro para asegurar play-in, aunque yo pienso que ya está asegurado, y mejorar la posición en la tabla. Importante, mejorar la posición en la tabla. Ya estaremos para hacer el color.